18, yo trabajando ya como locutor. Ponte cómodo y disfruta de la ruta sonidera con Ivonne Márquez, aquí en República Sonidera TV. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos de nuevo aquí en la ruta sonidera. Así que, ¿con quién creen que estoy? Con una personalidad en el ámbito sonidero excelente. Amigo, ¿cómo estás? El famosísimo Gillo de la calle. Oye, pues, muchas gracias por la invitación a la gente de República Sonidera TV. Pues, gracias por la invitación. Pues, aquí estamos, ¿eh? Para, pues para las preguntas que quieran. Apúntele bien. Gillo, cuéntame un poquito de tu carrera musical. ¿En qué año nace Gillo siendo ya sonidero de corazón? Hace 11 años, exactamente, la fecha no la recuerdo, pero hace 11 años empezamos con este proyecto de tener el sonido estelar. Oye, ¿cómo que no te acuerdas? O sea, hay que acordarnos para tener una fecha y festejarla y óyeme. Es que yo festejo cualquier día de la semana, o sea, no hay bronca del día. De lunes a domingo sí. Festeja, ¿eh? Todos los 11 años vas a festejar de lunes a domingo, ¿sí o no? Exactamente. Ok, bueno, platícanos un poquito, ¿y cuándo nace Gillo como locutor? Porque también ya te lanzaste como locutor por ahí en una radio muy famosa. Ya como locutor llevo 26 años, empecé a los 18, yo trabajando ya como locutor, ya llevo una carrera pues bastante larga, pero sí hace 26 años empecé como locutor de radio. Santo Cristo, yo que llevo apenas un año ya me siento que todas las puertas. Y me solté el cabello, me vestí de rey. Oye, Gillo, cuéntame, ¿cuál ha sido el evento que digas, este evento ha sido el que ha llenado, el que me ha llenado por dentro y por fuera? Pues mira, hay eventos donde sí llega mucha gente, la verdad. Pero yo creo que para mí todos los eventos son importantes. Para mí todos los eventos me llenan, todos los eventos me satisfacen. No hay algún evento que yo diga, ay, no, para mí me gustan todos. Mientras haga bailongo, señores, no pasa nada. Esos son los buenos bailongos. ¿Sabes bailar, Gillo? Me imagino que sí. Más la música cristiana. No, no sé. A la variana. No, hombre, si quieres yo soy tu corista. Sí, cuando pidas corista, yo voy a ser tu corista. Muchas gracias, ya firmada, luego. Ok. Y yo quiero hacerte una pregunta y quiero que me contestes honestamente. Los sonideros son fieles. No sé, yo nunca he andado con un sonidero, pero pues, me imagino que sí, ¿no? No, pues es cada quien, ¿no? Yo en lo personal... Ay, cada quien, te digo que yo sí. Pues es que imagínate, llega cara chiquilla y bonita. Luego veo que llegan los clubs de fans ahí a bailar, los clubs de baile. Pues cómo no, uno... El taco de ojo, hasta una se echa el taco de ojo, ¿cierto? ¿Con mujeres? No, con los hombres papichos ahí, guapísimos. Pues mira, vale, pregunta, pero bueno, la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? No sé, no me meto yo en la vida de los demás, pero pues, me imagino que sí, ¿no? Pues así también hay camarógrafos fieles, me imagino, ¿va? Córtala, por favor. Bueno, Gillo, me encantó muchísimo estar contigo. Muchísimas gracias por esas pequeñas preguntas ahí chistosonas. Gracias de todo corazón. Te deseo todo lo mejor que venga en este año que acaba de empezar. 2021, que la verdad es que complicado, pero es un abrazo para toda la gente que siempre nos sintoniza. Por cierto, estamos todos los días a las 3 de la tarde en Salsa con Z, en el 107.3. Ahí estamos el Gillo de la calle. Los sábados estamos a través de Bandamax, a las 7 de la noche, en las 10 más picudas de la cumbia, a través de Bandamax y, bueno, pues en los bailes, ¿verdad? Y así es. Y por favor, déjanos tus redes sociales para contrataciones. En Facebook estamos como Gerardo Pérez, el Gillo de la calle. Así nos encuentran, Gerardo Pérez, el Gillo de la calle. En Instagram estamos como Dame Monitor, papi, para la banda que nos quiera pues ahí agregar. Pues ahí están las redes sociales de un servidor. Así es, ya saben, y su sonido estelar con Gillo de la calle. Muchísimas gracias, Gillo. Nos vemos hasta la próxima en la ruta sonidera. Bye. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.